¿Cómo que no conoces No Mazinger conoces Z? más en Jersey. Bueno, mira, se supone que Mazinger Z es un anime donde golpean mujeres, güey. O sea, sí, Fernán, ¿qué opinas de esos machirulos? Machín. No A se me ver. ocurre nada chistoso A realmente, ver, a no. ver. Agustía. Pará, pará, les voy a Jesús contar Villa. No, no, algo no. bien feminista. Ahorita nos cuentas tu feminista vida, güey. Pero tú y Pernie, güey, ¿están ahí los dos? No. Sí, Ahí está. Pernie, salí de la cama, el Sunset te está llamando. Ahí está, güey. Lo que tanto me pedía. ¡Oh, la mierda! Ah, esto me di cuenta esa. No, no. Mira. El locker. Ah, dice no, y ahí está con la multicuenta No, no, mira, mira, mira. El locker me mandó un mensaje y le dijo que. Y el locker me dice que ella quería el link del en vivo. Esta no es mi multicuenta, ahora sí, güey. entonces, ¿a quién sacan? No, pues si entra, pues se salen todos, pero se queda el Pernie, la Guzbilla y la otra güey se mete. Okay. ¡Oh, qué calor, güey! Uf, uf. ¡Oh! Están a partir de los picos, los Guzbilla. Uf, Axel de Chocochistorra, ¿qué No, pero hacemos? díganle pues lo que, pero díganle pues todo lo que estaban diciendo, güey. Uf, sí, Pernie, ¿qué Sí, opinas? ya se achicaron. A ver, aguanta, ahí están las lifones. Sí, pendejo. Ah, ok. Mi multicuenta. Ay, le conté atrás que hicieron que me dieron ese potorrio. Ah, mira, el locker me está No. Mira, el locker me está pidiendo el link, ¿Qué güey. dice? Le voy a pasar el link al locker, güey. Dale. Ahí está, güey. O sea, lo que tanto me pedían ustedes dos, güey. Ahí está, güey. Gracias al locker, güey. Será el empleado del mes. Si se mete, güey, ¿cómo se dice? Nos salen Nos vamos todos. los que necesarios aquí. ¿Eh? Se salen los que no son necesarios aquí. Van a quedar los que pidieron eso. Ajá, güey. Va. Me parece bien. Arre. Travestini. También lo dejamos al Fer, güey, de una vez. Para que se haga hombre. Para que se haga. ¿Qué? Yo no, ¿qué, güey? Yo no tengo nada que ver, mamón. ¿Cómo que Pero no, para ver la Fer? masacre, órale. Pues si la podemos ver aquí. Yo dije, pásaselo a la otra pendeja, güey, ya, güey. Yo no creo que estés aquí tú, lo que me pasas a la otra, güey. Mira, mira tu Fer, güey, tu peor enemigo te dice buenas noches, güey. Ándale. Ah, buenas noches. Hasta es amable el güey. Ándale, buenas noches. Uf, mamá se la Fer. Ok. Así que llego, ustedes dos, güey, que tanto me la pedían, ahí está, güey. Vámonos. Hola. 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 Para mí que este güey nos estafó, güey. Para mí que también, güey. Pinche. Nicolás. Leconcita atrás. Porque no habla, puta verga, güey. Güey. Sunset, pues tiene que hablar en los próximos 3 segundos, Pues güey. yo no sé, güey. O sea, ahí está, pero no dice nada. Está silenciado. ¿Pero por qué? A lo mejor se está preparando. Para la violación. Ah, pues sí. Bueno,
Bueno, ahí está, ahí los dejo con ella. Ay, hija de perra, habla. Hola. Se ve la pantalla. Se ve la pantalla. Y con atrás. ¿Te gusta por atrás? Sí, sí. Chinga la madre, ni cuando habla. Pero es que te quiero meter cerebro, vaya, y te quiero hacer. Pernier. Nos están tomando de pendejo. ¡Ay, no! El Sonce está con su multicuenta. ¡Ay, se salió, güey! Bueno, si vuelve a entrar, nos salimos todos y les dejamos. Bueno, eso fue decepcionante, güey. Ah, pendejo Shimmer. No creías que éramos pelotudos y no íbamos a saber que era tu multicuenta, pelotudito Shimmer. Es mi multicuenta, güey. Penetrado por las nalgas, Shimmer. A ver si se vuelve a meter y habla la güey esta, porque neta, esto ahora sí no fue nada mío, güey. Axel de Chocochistorra, decirle algo. A ver, me mandó mensaje. Es que no quieres ser el medium aquí, güey, pero espérame. Pensar que me dijo eres. Andate a fumar un porrito glaseado de poronga, Sonce. Dice, ¿Mostraste la captura que es verdad? Sí, güey, mostré la captura que es verdad. Es que ponga la canción de Me muero por conocerte. Peor entrada de la historia. Ay, Dios mío. A ver si se vuelve a meter, güey. Le voy a dar... ¿Qué hora son? Son las 12:35. Le voy a dar de aquí... Le voy a dar 10 minutos a las 12:45. ¡Sí! Uf, Pernier, vamos sacándonos la ropita. Qué hueva, güey. Creo que es obvio que es falso, güey. Era obvio. Esos bastardos nos engañaron, Pernier. No, pero si era obvio, entonces, güey, si era obvio, entonces, la única persona que tiene link es el Locker, güey. Y el Locker está por teléfono. Y el Locker dejó de hablar. Así que... Neta, güey, es un set, ¿por qué sigues haciendo esas chingaderas? No, Lauliette Pernier, deducí esto. Ahora sí no soy yo, güey. De verdad no soy yo. Bueno, pues si no me quieres creer, pues no me creas, güey, pero neta no soy yo. ¿Y por qué? No te he creído, pendejo. No, pues si quieres, pendejo, pues bueno. Pernier, no le crees a este pendejo. Le a este violador de ponis. Acá estoy. A este vato que se fue a ver Equestria Hertz y encima lo presume. ¿Qué tiene que ver eso? No, que yo estoy desconectado porque, boludo, se me escucha mi voz, boludo, de toda mi familia, boludo. Y no quiero molestarlo mientras están durmiendo, boludo. Y en segunda sí, es verdad, boludo. Esa fue la licona, boludo. No sé por qué mierda no entró, boludo, ni habló, boludo. ¿Qué crees, vos? Uf, Pernier. El Fernancilla. El Fernancilla. Ay, qué envidia. Tranquilos. Ahí va. Ay, está. Oh, y una cita con el Pernier. Ay, otra vez. Hombre, qué falso. Ah, vato, no te funciona tu multicuenta. Es que no es mi multicuenta, güey. Ah, qué casualidad. Ya, güey, ¿por qué no es mi multicuenta, güey? ¿Qué pedo? Que no es mi multicuenta. Esta vieja me está dejando abajo, güey, no mames. Ya está, si nos querés seducir, usa tu cuenta real, ¿no? Una multicuenta. Yo. Locker, no te tienes que salir de la llamada de Discord cada vez que entre, güey.
No sé, ¿verdad? Pero para que diga que no es falso, ¿verdad? Si lo acabo de enviar en Twitter, ¿verdad? En su mensaje, ¿verdad? En su verdadera cuenta, ¿verdad? Y tenemos que creer más que creer, ¿verdad? Cuenta tan rancia, si es antes. Bueno, tiene de aquí a la una, ¿verdad? Si no, pues acabamos. Boludo. Boludo, si clama, si yo le acabo de pasar Sunce, boludo, el mensaje y todo, boludo, sube la cuenta, boludo. O sea, Sunce, si nos quieres seducir, usa tu cuenta real, perejil. Pinche vieja estúpida, boludo, me está dejando en ridículo. Y a mí, boludo, que me hizo mentiroso, boludo, nada que ver, boludo. Pues sí, güey, obviamente. Ay, el día. Bueno, hay que esperar, güey. Mientras tanto... No, yo me salgo, ¿no? Ya ahora sí, boludo, en definitivo, boludo. Tengo que reservar... ¡Gatito! ¡Gatito! Estás obsesionado. Dice, un experimento social. Dice, Saptun le hace la... gratis a quién sabe qué. Poker Face, dice, 2.B. Pongan la canción de me muero por conocer. Por eso te pagué $14, güey, tú no pagaste nada. Dice, buenas noches. Dice, los valientes. Dice, ay, Fer tiene pesadillas. Dice, a huevo, shampoo de chocolate. Malas noches. Dice, Licona, 2.B. Órale, hola. No, dale. Dice, Septón, el lamebola número uno de autoclick. Ay, ese puto, qué asco. Y se acabaron los comentarios. Guácala. Entonces, tu multicuenta no te funcionaba, ¿sabes? Ay, güey, cómo chingan. ¿No es mi multicuenta, bastardos? Chao, güey. Güey, tú le crees. El Sonce nos quiso seducir en una multicuenta, señor. Pinche pendejo este, creen que no te iba a engañar, güey. Ah, pinche vieja estúpida, güey, ¿por qué no dijo nada? Son las intimidantes, las tácticas seductoras avanzadas de la burbilla. ¿Qué? 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 Uf, Pernie, qué lindo que estás, señor. Gatito. Mira, el Fer ya mandó, ¿cómo te dice? El Fer ya mandó capturas, güey, donde dice que sí es su cuenta real, güey. Cerdita atrás. Ah, qué pendejo, casualidad. Quiero matarlo por cerdita atrás. Cerdita atrás, entra. No, pinche Fer, ¿cómo la caga? Pinche Fer, ¿cómo la caga? Le debería de hablar mejor, güey, no así como de, ay, métete con el dildo. Pero el Fer no le dijo nada. Ah, entonces fue el pendejo del... Yo no fui estúpido. Ay, Axe Gonorrea, decile algo al Joto este. Axe Gonorrea. Axe Gonorrea. ¿Y entonces? No, nos quedamos sin liconcito atrás. Bueno, pero por este digo, es su cuenta real. Le quedan 2, 3, 4, 5 minutos. Ándale, liconcito atrás. Dale, no, es que te amo el secreto, hija de mil puta. Ay, ya se me escucha. Oh, no, ya se me escucha. Sí, amorcito. ¿Ustedes quiénes son? Somos tus fans. Yo soy Jean Perney. No, mentira, yo soy Spider-Web. Spider-Web. Ajá. Del lado mío es Fiona Dark. Ajá, eso es Fiona. Van a empezar con su chingadera. No, en serio, ya, en serio, ¿qué chingados quieren? No los conozco a ustedes, yo ni siquiera aquí, no sé quién es carajo es Once. Me dijeron, ay, no, nosotros tampoco, te queríamos hacer una entrevista a Loquendera. Ay, Loquendera. Háblale bien, imbécil, háblale bien, güey. Debería ser Loquendera, ya me huele esta... Güey, yo no soy Loquendera, nomás usé Loquendo una vez, y ya. Eso te hace Loquendera. Qué asco. Al chile voy a borrar esos videos. ¡La entrevista, estúpido! Bueno, ah, oh, sí, cierto, me olvidé las preguntas. ¡Ay, imbécil!
Estaba ocupada en Discord, ¿qué quiere? Oh, bueno, la pregunta es, ¿cómo empezaste en el Loquendo? No sé, weón, la necesidad ya. Pero es una entrevista loquendera, amiga. Pero yo no soy loquendera. Bueno, pero responde igual, amiga. Ya te di. Güey, ¿por qué hablas así? Es que yo no me entero de las chingaderas del Quenverso, del Sonceverso y esas chingaderas pedorras. Pero somos del Dunverso. Yo tampoco soy del Dunverso. Del Dunverso. Ah, yo tampoco. Entonces. A ver, Licona. Ah, no. Pero mira, Licona, no te quieres decir. No, ya, es que yo, ya fuera de juego, ¿qué quieren ustedes? A ver, ignora el pendejo este, ignora el pendejo este argentino estúpido. No, el pendejo sos vos. Es que no sabes hacer preguntas, güey. No, vos tampoco. En serio, huevones, los que están viendo en el stream, ¿por qué surgió mi nombre? ¿Qué vergas es esto? Es que este güey estuvo, bueno, los dos tuvimos jode y jode de que, ay, traigan al Licona, así nomás de joda, güey, y pues te invocamos al fin después. Pero, de... Pero, ¿para qué? O sea, ¿yo qué les hice? Para que nos enseñes a dibujar, amiguito. Ah, pues, aprendan otras dibujas mejores que yo. Pero danos un tip de cómo hacer sombreada. Ay, no puede ser. Ay, huevón. Habla bien, culero. No, perdón, es que me hicieron una operación como Super Wario Man y hablo así. Güey, ya, no mames, la gusbilla, no jodas. No, ya en serio, habla bien, huevón. Pareces pendejo. No, no parece. Ay, bueno. No, no, es pendejo el tipo. Es que, huevón, o sea, ¿para qué me quieren? Yo... Esa chingadera del Quenverso, el Sonceverso, ya no pertenezco a esa chingadera. Yo estoy siguiendo... Bueno, andate, pendeja. Pues aquí me quieren, pendejo. Aquí me buscaron. Ahora dígame las chingaderas que quiera. Si es lo que una cita conmigo en Jabotel. No seas sim, cabrón. ¿Pero sí o no? No. Ah, ¿por qué? Agustilla, por favor, te estás humillando. Ah, cállate, pendejo. De seguro debe ser de los morros que me mandaban el piturrín en Facebook. ¿Qué? Agustilla, ¿por qué haces eso? No mames, Agustilla. ¿Eh? Es que ya, weones, ¿qué quieren? No, nada. Se tardan tanto, pendejos, ya digan. A ver, digan qué pasó para que haya surgido mi nombre así de repente. Ah, estábamos aburridos, empezamos a gritar tu nombre. Ay, Liconcita atrás, Liconcita atrás. ¿Y de ustedes dónde me conocen? Oh, de todas partes, eres requete famosa. Ay, sí, claro. No, sería neta, que no sé qué hago aquí. Solo me mandaron el link y me dijeron, métete, y no sé quién es Locker, me mandó mensaje y me dijo que estar aquí. Ya me, ¿quién es el huevón de este boy chat? Porque, bueno, esta chingadera pedorra. Porque no sé. Ah, el Fero. Bueno, no, ¿qué hago aquí? No, en serio, neta, ¿yo qué hago aquí? Pues le diste aceptar, ¿viste? Acepté, pero quería saber la curiosidad de... No, solo quería saber dos cosas, ya, en serio. Solo quería saber dos cosas. A ver, ¿qué cosas? Solo escuché lo del libro de Cerdita. Esa foto ni siquiera soy yo, esa la saqué de Facebook. Aguanta. ¿De qué estamos hablando ahorita? Ah, yo pensé que se había metido a mi cuenta, no sé, por favor. No, te iba a preguntar sobre esa foto donde sales con una cola de cerdo en la mano. Esa no soy yo, huevón, la saqué de Facebook. Yo he subido fotos de mi cara y no soy yo. ¡Ah, qué casualidad! No, en serio, no soy yo. ¿Por qué haces eso, amiga?
No soy una boomer. ¿Una qué? No soy una boomer. No estoy anciana. Tengo 19 años, weón. A ver, los pibes. Yo te mandé el link. Sí, bueno. Yo te mandé el link, Nico, ahora. Porque esto... Sí. Yo quería mandarte el link porque estos dos giles, ¿verdad? Bueno, es el Toru Fer, ¿verdad? No, es un maricón de mierda, un homosexual. Dice cualquier pavada, ¿verdad? Estos dos más que te quieren hablar, ¿verdad? ¿Por qué o qué? Aguanta, aguanta. O sea, no terminé de hacerle las preguntas, güey. Eso, lo de la foto, ¿no? Segundo. ¿Querés ser mi mujer? Ya tengo base. Ay, no. Lo siento. Tira ese bastardo a la basura y vente conmigo, güey. Escapémonos juntos. No. Desde que te vi, Dios, me enamoré perdidamente. Ay, Dios. Acéptame, porfi. Vamos a una cita en Jabotel. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué pedo contigo, güey? No, mentira. El amor me tiene así. Ay, no mames, güey. Pensé que el único que lo usaba era un pinche negro de mierda. Bueno, en serio. ¿Qué? O sea, no, por eso me buscaban para que hiciera lo mismo que hiciera lo directo. No, solo queríamos declararte nuestro amor. Ay, chiquita. Qué feos gustos. En serio, qué feos gustos tienen, weones. O sea, que te decís que sos una fea de mierda. Simón. ¿Pero por qué? ¿Tendrás así, coño, de tu madre? Yo sé que lo hacen por joda, huevo. No son los primeros que lo hacen, güey. Bueno, yo me voy. Tengo cosas que... ¿Pero no te gustaría un cibernoviazgo? No, pero no, no. No, yo las tetas. Oh. Ahí está mi OnlyFans, huevo. Dóname $300 ahí con gusto. No, el amor no es algo material. Ajá, te tiene que nacer de adentro, mostrar. Ay, en serio creen que la doña que puso en la cuenta no soy favor, creen que soy yo. No mames. Pues sí, amiga. Bueno, si no, no me hubiera enamorado. Si no, no me hubiera enamorado de esa mirada que tienes. Yo siempre te he querido hablar, Dios. Y no, ay, no. Ay, no empiecen de Sims, ya me voy a la verga. Tengo cosas que hacer. Ya, no mamen, güey. Bueno, ya te puedes ir, te dejo. Ok, hay perdedores. Adiós, amiga latina. Tenían que ser los kenderos, que ustedes no cogen. No, somos huérfanos, de hecho. Ojalá se hubieran muerto en el 2008. Bueno, culpa al anticristo, es su culpa. Es culpa de ustedes por salir de la corriente. No, no, no. Pero el anticristo... Lo que pasa es que está, ay, estás bien sexy. Y me dijo Watery, no te metas porque son los pendejeros y tú de pendeja que entras. Ay, ¿por qué le haces caso a ese homosexual? Porque es mi pana. Es homosexual, güey, no puede ser tu pana, güey. ¿Y? Pues los homosexuales no pueden ser panas de nadie, güey. ¿Y? No, no, pues sí, ¿verdad? Pero ¿por qué estás así tan fría y sin sentimientos? Pues así no son las mujeres, ¿no? Oh. No. Tienen que ser tiernas, serviciales. Cada vez que yo necesite algo, tienes que ir por esa cosa que yo ocupe, ipso facto. ¿Tienes dinero? No. Es un maldito loquendero de mierda. No, pero ¿por qué pensás en el dinero? ¿Es el dinero, materialista trash. Pitos hay un chingo, weón. Materialista trash. Ya lo sé, weón. Pero no seas así. O sea, ay, el Axe y el Chocochistorra como yo pueden ser dos tiernitos. Ay, no, en serio. Neta. Ay, no puede ser. O sea, fuera de bromas, ¿ustedes qué quieren? O sea, neta. Ah, bueno, escucha, el perezoso Doom dijo que te metamos a un directo porque nos iba a doxear. Y no tuvimos opción. Ah, es como que no te conoces si a cada rato te mencionas. Oye, si quieres, le mando mensaje.
¿Cómo pues mandale mensaje y vas a ver, mira, mándale mensaje y vas a ver que cada rato te menciona, güey, y también está enamorado perdidamente. No, ni siquiera me menciona, güey. Es que, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Porque ni muy apenas me contestó los mensajes de Discord, güey. Ah, es que se está haciendo el difícil, güey, pero realmente está súper enamorado de ti. Ah, sí. Claro. Estoy fuera de juego. De water cagado. Confirmo, ¿no? No, cagado. Pero estas mamadas, yo no me junto con el que por sus chingaderas. Siempre actúan como infantiles, ya están grandes, güey. Pero si vos decís que... Bueno, y no te culpo. ¿Quién quiera que en el soba vergas raid? Ustedes son la misma mierda que Ken. Pero si vos decís que no, son la misma... nosotros somos amigos del perezoso. Pero bueno, bueno, si son la misma mierda, ¿verdad? ¿Por qué te juntas con el water? Tiene una foto de Big Pony, pinche zoofílico de mierda. Ya, bueno, pero te gusta. Pero vos decís que dice que son infantiles y toda esa mierda, pero ¿por qué te juntas con el water y fire, boludo? Si es una cagada, boludo. Pero no me junto por él por sus videos, weón. Ay, te junta con eso, boludo, va, boludo. No, es por su video. Ah. Ya, no, se junta con él porque tiene dinero. Nah. Sonse. No, ay, se juntan con él porque aprovecha su retraso, boludo, del Waterfire, boludo. Felicidades. El Waterfire es un simple, lo acaba de confirmar la Lolicona Trash. Sí, boludo, porque como el Waterfire, boludo, depende de internet, boludo, para buscar novias virtuales, boludo, y están llamadas, sí, boludo. Es un simple. Uh-huh. Bueno, yo qué quieres que te aplauda, que... No, pues que nos dejó un beso. No, pues, dame un beso a la chota. Este cabrón, ya no vales verga, güey. Ya estás haciendo el ridículo aquí en StreamYard, sopedor. Pero sí, ni me conoces, cariño. No te conozco y no tengo la necesidad de conocerte con esa imagen de shampoo de desodorante o esa chingadera madre de chocolate. Que esa la usan los nacos, güey. ¿Quién te pone esa mierda? Soy un consolador con aerosol. Tremendo. Ay, no. No, qué vergüenza, güey, qué vergüenza. Bueno, nos querés o no, bata. Qué silencio incómodo cuando te rechazan. ¿Ya? Imbécil. Ya, pues traten de conseguirla, boludo. Ustedes querían, boludo. Creo que ya la perdimos. ¡No! Ya, tienen su poder, boludo. Bueno, está bien, amiga latina. Te dejamos ir. Sí. Admitimos nuestra derrota, güey. Nos violó la Licona Trash, güey. Pero algún día serás mía. Y luego dicen que no son como quien son la misma mamada. No, pero no tomes en cuenta ese putaco. No, además, nosotros somos más tiernos. Además, era el que... Somos tremendos. Ay, no, son la misma jotada. No, además en el que en verso se la pasan sobándose la verga unos a otros. Aquí nos puteamos. ¿Ustedes también? Es cierto. Sí, es cierto. Se las chupan ustedes. Se hacen un 100 pesos humano con chupándose los pitos. No. Cuando veas todos nuestros directos, puedes decir que nos chupamos el pito. ¿Y yo para qué los quiero ver? Porque son muy entretenidos, es que son entretenidos, los puedes dejar así para cuando estés haciendo cualquier cosa. Ya, güey, ya, tranquilo, güey, pero no que ya te ibas, güey. No, venga, ¿por qué me interrumpes, güey? No, ya dijiste mucha babosada, güey, pero no que ya te ibas, güey, según. Ok. Te estoy hablando, güey, no que ya te ibas. Estoy viendo cómo esperan, se ven muy curiosos. ¿Pero qué, güey, de qué? ¿De qué? Pues se ven curiosos. Uf, no, les llamamos la atención. Pero permíteme, güey, no que ya te ibas, que porque de Waterfire dijo, no te metes, güey. No, pero Watery está ocupado con su morra. No, güey, yo lo que me refiero es que el vato te dijo, no te metes, y pues vas a meterte ahí, güey, o sea, pero ¿por qué vas a meterte si dice no te metas, güey? Pues, ¿para qué ver qué estaban diciendo de mí, cabrones? Pues ya. Yo no les hice nada, yo no los hice. Te dijeron hace rato, pero permíteme, güey, hombre, chinga. No, verga, estoy hablando yo, güey. Ah, güey, sácate la verga. Ay, hace rato, güey, te estaban diciendo mierda y nada más te lo están repitiendo, güey, y ya. Pero cabrones, les estoy preguntando para qué me citaban. O sea, pero si al principio weones, te dijeron, güey, yo no les hice nada, yo no principio te dijeron solamente simple artista normal, güey. Pero si al principio te dijeron
si al principio te dijeron que era para joderte, güey, o sea, ya tuviste tu respuesta de hace un putero, güey. Ah, bueno. Chinguen su madre. Órale, güey, pues aquí ya me voy. Chorizo entonces, güey, como habías dicho. Felicidades con sus 24 espectadores. Pues ándale, güey, tenemos más espectadores. No, pero tenemos este... No, pero ¿qué importan los espectadores, güey? O sea, nadie busca aquí la fama como tú, güey, o sea... Pues me da igual. Pues obviamente a nosotros también nos da igual, güey, o sea, no sé por qué dices que te da igual y nos andas echando en cara a nuestros espectadores, güey, o sea, ¿qué pedo ahí, güey? O sea, güey, pues andas diciendo, no me interesa, güey, y nos andas echando en cara a los espectadores, pues ¿qué pasa? ¿Y te interesa o no te interesa, güey? Simón, ningún pedo, yo quiero dinero. Sí te interesa, güey, ¿te interesa, no te interesa, sí te interesa? Simón, no mon, ¿o qué? Pues sí. Pues sí, güey. A mí no le gusta el dinero, güey, pero ustedes no me dan dinero, adiós. Pero ¿qué tiene que ver el dinero? Eso es lo más ridículo que he escuchado, como... Yo siendo prácticamente que se ve estas cosas, es bastante ridículo, porque hay algo que dice que no vives del dibujo. Literal, no vives de eso. ¿Quién sabe? Tipo tan cringe. Ya te andas escuchando muy bajo, güey. Ya no se te puede escuchar bien. ¿Qué tipo tan cringe? Entonces, una vez desahogados, güey, ya podemos meter un waterifier aquí. Significa que ganó el penín en la costilla. Confirmado por Punisher Panther, güey, Simón. No, güey. Yo siento que esto va a venir para largo. No, no es cierto. ¿Qué es? Qué decepción, la neta, güey. Yo pensé que iban a decir algo más interesante, pero no, güey. Nomás estuvieron diciendo pura cagada, güey. Dándole vueltas a la... Sí lo dijimos. No, cuál puto interesante. Le dijimos que era que no gustaba. Sí, güey, ¿qué esperabas de estos chupapenes, güey? No saben ni hablar con personales, güey. Y luego el imbécil del Fer me dijo, méteme a mí, méteme. Ahí voy a meterlo. Nada, güey. Ay, Dios mío. No, güey, trío de homosexuales. Ya nada más quería esperar a estos pendejos que dijeran algo. Perfecto. Ay, amigo. Bueno, güey, lastimosamente este hangout fue muy, muy decepcionante. Tuve que llegar yo, güey, pues para poner en su lugar a la liconcerdita trash, güey. Porque no mames, güey, este par de, bueno, trío de imbéciles, güey, nada, güey. Pero yo qué, güey, dije esos dos pendejos los que estaban chingue y chingue. Pues tú dijiste, méteme a mí, méteme a mí, méteme a la verga. ¿Qué? ¿Qué? Cálmate, cabrón, también. No, hombre, güey, cuando el Ken escuche, güey, que le dijo mierda, güey, no mames. No, güey, pero bueno. Ya, o sea, terminar esta cosa.